¿Qué onda, amigos de Escabeche? ¿Cómo están? Yo soy Eddie y el día de hoy es domingo 30 de diciembre y son las 11:38 de la noche. Como saben, mañana 31, pues aparte de que se acaba el año y que es el último día, pues es el cumpleaños de Brian. Y este es el video de la venganza. Les dije que iba a haber una venganza por la broma que ese maldito me hizo. ¿No te puedes quedar con más escabeches de los dos? No, ¿por qué? Y que la verdad me hizo sentir muy mal. Hoy presentamos El Chillón. Ah, bueno, déjame calmarme ya. Bueno, pues se la voy a regresar el día de su cumpleaños. Básicamente este video, como lo dice el título, lo voy a ignorar todo el día de su cumpleaños. De verdad, no le voy a escribir, no le voy a mensajear. Pobrecito Brian, perdóname por esto, pero te lo mereces. Yo sé que tú el día de mi cumpleaños me hiciste una fiesta y me regalaste muchas cosas. Bueno, pues tú te mereces esto por hacer bromas. Y te lo mereces en nombre de mis pastelitos, de Raisa, de mi mamá y de todas esas personas a las que les hiciste broma. Toma esto, ya lo merecías. Oigan, ya son las 12, las 12:07 y Brian va llegando, no trae llaves. Me está mandando mensajes, está tocando la puerta y pues lo vamos a dejar allá afuera, ¿no? Total, ¿a mí qué? Pues lo voy a ignorar todo el día. A ver cómo lo hace para entrar. 12 en punto, medianoche. Ok, no me va a quedar de otra más que abrirle, porque pues no puede entrar y ya pasó un rato. Pero pues le voy a abrir y no le voy a decir nada, me voy a quedar callado, sin nada que decir. La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Buenos días, ya son las 10 de la mañana. Pues Brian aún no ve nada de mí, literal, ni una felicitación, ni un regalo. Puso un tweet así en Twitter y todos, no, hoy es el cumpleaños de Brian. Y así yo pues no planeo felicitarlo en ningún lado. Yo voy a vivir mi día normal. Ahorita mi mamá me dijo que iba a venir a traerle una sorpresa, una pequeña sorpresa a Brian. Y le dije, ¿sabes qué, mamá? Te puedo abrir la puerta, pero yo no te voy a ayudar a darle esa sorpresa. Tú sabrás lo que haces. Ya llegó mi mamá con sorpresas para Brian. Yo nada más vengo a abrirte. ¡Quedé como un tonto! Ah, y a que se calle el celular. Yo nada más vengo a abrirte, porque le estoy haciendo una broma a Brian. Yo me voy a subir a mi cuarto y ya, ustedes hagan lo que gusten. No me hizo Brian. Ahorita Eric ya llegó, entonces me va a ayudar a grabar. Pues que le están dando esta braya, ¿no? Así como en su día, a ver, al fin alguien lo felicita. Qué bonito se siente vengarse, de verdad. No sé, creo que voy a seguir haciéndole bromas. No, no es cierto, ya, se acabaron las bromas, por favor. Tío, que bajes, te tienen una sorpresa. ¿Qué haces aquí? ¿A qué hora llegaste? Hace ratito, baja. ¿Ahorita? Sí, ahorita. Bueno, tienen tu cama, güey. Espérame tantito, yo voy. ¿Por qué me estás grabando? Yo te dije, tú, camínale. ¡No juegues! ¡Felicidades! ¡Ay, te había felicitado! ¡Gracias, mamá! It was at this moment he knew he fucked up. De tu memoria me borré a mí. Ella no quiere Gucci ni Prada. Un reloj, es que te dije que quería uno. Cool, está padrísimo. Yo tengo la obra perro. La actualidad es una virtud. Ah, muchas gracias, mami. ¿Fueron de tan buena?
Mejor decidí salirme de mi casa después de ese festejo incómodo que tuvo con mi mamá. Entonces pues decidí dejar a Brian en la casa limpiando. Entonces yo vine a comprar... ¡Ah! No les he contado. Le estoy haciendo una sorpresa en la que le voy a dar 24 regalos porque cumple 24 años. Y estos días he estado comprando esos regalos, algo que necesita, cosas así que yo he escuchado que me ha dicho, que me ha pedido. Pero todavía me faltan 7 regalos. Vine ahorita rápido al centro comercial a comprar los otros para envolverlos y que se vean así bonitos en una caja gigante. Squad, en este momento son las 5:30 de la tarde. No he hablado con Brian. Lo poco que lo vi lo ignoré. Eso de ser malo me hace muy feliz. Me ha estado mandando mensajes. Puso un tweet, aquí se los voy a poner. Ay, Brian, no. Ya quiero que veas también tu sorpresa. Ya no quiero ser tan malo contigo. Soy malo. Y eso es bueno. Y ya voy en camino a la casa. Ya son exactamente las 5:42. Ha estado muy divertido el día. Ha sido un cumpleaños de Brian muy diferente. Pues ya tengo todos los regalos aquí atrás. De hecho, aquí traigo la caja. Estoy comprando ahorita el último regalo, que es un pastel. Pero sí, ya estoy listo para llegar, envolver los regalos y ahora sí, alistarme, bañarme para la cena familiar y después darle su regalo a Brian. Oigan, ya llegué a la casa y no estaba Brian, pero va llegando. Y es que me agarro con las manos en la masa, apenas voy a envolver todos los regalos. Pero bueno, ya llegó mi amiga que me va a ayudar a envolver esto porque yo soy muy maleta. Y los voy a dejar en una cámara rápida. Ya acabamos de envolver todos los regalos y más o menos se ven así. Ok, ya está lista la caja. Es momento de decirle a Brian que pues es una broma y que le tengo esta sorpresa. Ok, ya estamos acá abajo. Brian está creo que en su cuarto. Y así se ve, miren. La caja mágica. Y el regalo número uno. El salón. Ajá. Ah, todavía lo tenemos. Sí, regalé. ¿Me vas a pegar? Ahora sí. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Tu primer regalo de ahí. ¿Compraste una cámara? Se van a ver mejor los videos. Cámara 4K. Es 4. ¿Dónde viste esto? Ah, bueno, ahí está tu primer regalo, bloguero. Pero ya, ven. No, acaba de morir la batería de la cámara. No, pero ahora sí se las podemos enseñar, vean. Vaya, ya era hora. Ya era hora de cambiar. Okay. Y no te hice caso desde ayer que llegaste en la noche. No, desde ayer pensé que estabas enojado conmigo. No, pues es que te lo mereces, maldito, porque me hiciste una broma. Por eso no me estabas Pues sí, ya son como las 8 de la noche. De hecho, sí son las 8 de la noche. ¿Ya viste? Sí me la creí porque hace rato hasta hice un en vivo casi chillando. Bueno, no. Llorando. Pero no siento como que hoy fuese mi cumpleaños, ¿sí me entienden? Eddie, quién sabe qué le pasa, está muy molesto conmigo. Creo que le hice algo y no me acuerdo. Bueno, eso es lo que te pasa, mereces un cumpleaños malo. Esto lo hago por toda la gente que le hiciste bromas. Ah, qué feo que es eso. Pero bueno, ya, ok. Este es tu segundo regalo, el pastel. ¿Sabes que no me gusta el pastel? Pues este es cheesecake, este sí te gusta. Ah, sí, me gusta. Entonces piden de 6, sóplale. No, ya me llaman bromas en el 2019. ¡Bravo! Okay. Ok, bueno, pero le tienes que morder, pues si no, ¿qué? Ok, una mordidita. ¿Qué pasa? ¿Te acuerdas el día de mi pastel, verdad, maldito? Ahogo. Ay, está bien bueno. ¿Por qué haces esto? ¡Feliz cumpleaños! ¡Es tu cumpleaños! No se trata de esto. Se trata de que la pases bien, la estás pasando bien, ¿no? Está bien raro. Bueno, entonces ya, ¿estás listo para ver todos tus regalos? ¿Listo? No quiero abrir ahora el regalo. No, ok, mira, te lo vamos a acercar aquí. Préstame esto. ¿Es un perro? No. ¿Es un husky? Pero no, se va a comer a Owen. Ah, sí. Toma tu regalo, ábrelo. No, no quiero. ¡Ábrelo! No, pues ¡que sí, tiempo, que lo abras! No, ya se acabó la broma, ya. Okay. ¡YOLO! Ok, quiero que sepas algo antes de que empiece esto. Ajá. ¿Te acuerdas que te dije que esos eran tus primeros dos regalos? Sí. Ok, ¿cuántos años cumples? 24. Bueno, aquí adentro hay 22 regalos. Y esos dos, 24. Entonces es momento de que los abras. Ok, ¿estás listo? Ok. Quiero que empieces con... Sí, los chocolates. Vamos a calmar. Vamos a calmar mis tres regalos. Ese como cambió de fondo a ese celular, pues dije, ya, pues ahora no tiene pop socket. Bueno, ahí está el primer regalo. Okay. Después está bien chido. Ya lo quiero.
Maldito. Espero que bueno se lo coma. Yo también espero que no lo use. Pero bueno, creo que ahora sí es. Una tortura de señor. Porque la que tienes, aparte de que es de señor, ya está toda fea. Está horrible. Chequen, no les mentía cuando les dije que mi cartera ya estaba bien viejita. Pasarás a mejor vida. Ay. Órale, okay. Esta sí la necesitaba. Todas son funcionales, creo. Ok, maestro. Este me complicó mucho en la mañana. Maldita sea, mamá. ¿Por qué me haces esto? Bueno, ya tengo dos. Es que mi mamá en la mañana le dio un reloj rojo igual. Y cuando la vi, le dije así todo de... Reloj rojo. Ya tienes otro reloj rojo. De no tener ningún reloj, ahora tengo dos relojes. Ahora, este. Esto cada vez se va a ir poniendo más candente. Para la proteína. Sí, un vaso de proteína. Órale, qué cómodo, hombre, ¿eh? ¡Wow! Todo rojo. ¡Qué cool! Un para que juegues FIFA con los acuates. Yo no soy gamer, pero lo único que juego es Fortnite y FIFA. Entonces, sí lo ocupo. Ok, ya sé qué es. ¿Qué es eso? Wow. Ah, ok. Wow, traigo la roja. Iron Man. ¿Ya vieron la cara de este Iron Man? Es como un Iron Man sexy. Está como reta, ¿no? Oh, güey, ya se salió para ver. Yo también quiero regalos, perros. ¡Y los billetes! Wow. Es como una manapilita, ¿no? Sí, es que la que tiene ya me da pena. Es que normalmente siempre la uso. Ya tiene como 7 años. Ya sé que nada más te gusta el FIFA, que nada más te gusta el Fortnite. Pero yo me acuerdo que un día me dijiste que te pasaste hasta las 5 de la mañana jugando este juego con Arturo. Entonces... Ah, sí, cierto. Vale, el tío. Ahí está. En la pantalla se va a ver. Divino. Ok, luego este. ¿Qué es esto? Una base para cargar tu teléfono inalámbrica. ¿Ya existe? ¡Claro! Estás en el 2050, casi. Estoy en otro nivel, Maribel. Qué cool. Ahí nomás lo dejas ahí. Y ya está cargando. Me analizaste bien este último mes. Un porta celular de auto, ¿no? Ajá, pero también carga inalámbricamente. Ese lo vi en Facebook, me salió la publicidad. Esa publicidad molesta. Unas cosas funcionales. Ahora, me gusta. Este. Alcancía. Para que vayas ahorrando para mi siguiente cumpleaños. Ahora, ropa deportiva para ir al gimnasio. Genial. Porque siempre vas con el mismo pan si me das pena. No sé qué es eso. Esa no estaba segura. ¿Sí? ¡No! ¡Demonio! ¡No sabía! De hecho, la copé en el tiempo. ¡Y así te vas a quedar! Bueno, siempre se desescala uno más. Ahora, este. ¡Wow! ¡Qué increíble! Está padrísimo. Sigue tu colección. De rojos. Qué cool. Es que se va con la chamarrita. Ah, muy bien. Ahora sí me voy a parecer a Marino. Bueno, no. Si era poco rojo. Tallera roja, chamarra roja, pan rojo. Ok. Ok, luego sigue. Ya, rojo. Ya estoy harto del rojo, creo. Oh. Ah, unos leggings para que presumas el paquetazo. Gimnasio. La playera del Barça, la del 2019. Sí, que le aguanté. ¡24 años! Este es mi número favorito. Ya sé, pero es que era el número de tu cumpleaños. Está super cool. Bueno, sé que le gusta el básquetbol, pero sí. Después me acordé que este no es mi equipo favorito. No. Bueno, pero es la de LeBron. Voy a andar bien solo. Sí, el último. ¿Este es el último? Es el último. Una sudaderita para que se vaya a correr en la mañana. Wow, es que me hiciste caso con todo lo que a mí me se gustaba. Acabaron los regalos, 24 regalos. Ah, no, un abrazo. Este es el regalo 25, un abrazo del día. Es el único que me importa. Bueno, tú deja de vuelvo bastante y que me dé mínimo. No, te rifaste, o sea, están cañones. O sea, sí me sentí triste, no te voy a negar que... O sea, se sentía como un ambiente raro en la casa. Uno, que no era mi cumpleaños. Dos, no, nunca estuviste y cuando estuviste estabas en tu cuarto y por eso te dije que estabas enojado porque nunca me diste la cara. Pensé que yo había hecho algo, pero bueno, lo bueno es que no. Solamente fue esta bonita sorpresa. Éxito, amigos, lo logramos. Creo que sí le gustó todo. Me encantó. Creo que es momento de decorarlo porque ya tenemos que ir. Tenemos que ir con mi abuelita y a cenar. Porque qué feo es cumplir años el 31 de diciembre. Y ya volvimos. Es primero de enero. Perdonen por no grabarles nada de la cena de ayer, pero es que la verdad estuvimos con nuestra familia. Estuvo muy tranquilo. No pasó mucho. Bailé un poco con una prima.
Ahorita ya nos toca ir al recalentado. Apenas, porque no hemos desayunado. Ya son las 2 de la tarde. Pero queríamos dejarles pues grabado este videito antes de eso. ¡Ah! Y antes de que se me olvide, aquí están las 3 fotos del squad con su cápsula del tiempo. Aquí están apareciendo en pantalla. Se ven divinos, se ven ridículos. Y me encanta que hagan locuras igual que nosotros. Chulos. Además, ya es 1 de enero, así que ya podemos utilizarlas. Sí, es cierto, ya pueden utilizarlas ahora sí. Esperamos que les haya gustado mucho este video. Denle like porque pues es el primero del año. Ya empezando con el pie derecho. Suscríbanse si no están suscritos. Se vienen muchas cosas nuevas, muchas cosas en el otro canal. No voy a decir nada. Pero bueno, yo soy Brian Descabeche. Yo soy Descabeche. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!